había mandado. No, ya regresa. Oh, sí. Here I am, mister. Do you have any questions? The question number two, tenemos, how often do you go to the beach? Okay. Good. En la tercera, how often do you go to the gym? And number four, how often do you read a book? Good. And number five, how often do you watch a movie? And number six, how often do you take a shower? Muy bien. Excellent. Okay, here we are again. Okay, now we're going to check it out your questions that you create. Vamos a revisar las preguntas que ustedes realizaron. Okay, utilizando los adverb frequency. Okay, let's start with Miss Sonia, please. How often do you have meetings? How often do you have meetings? Excellent. This is the question. Okay, good. And the answer is? Occasionally. He occasionally has meetings. Okay, good. Yes. Okay, how about Miss Elsa Merino? The question is, how often do you go to the gym? Sonia answered, never. Never go to the gym. She never go to the gym. Goes, remember? She never goes. Goes to the gym. Excellent. Okay, how about Miss Carolina? How often do you prepare your breakfast? Okay, question. Excellent. And the answer? And the answer is he sometimes prepares big breakfast. Okay, he sometimes prepares. Excellent. Recuerde que agregamos ese al verbo, utilizamos he, she, it. Entonces, okay. He sometimes prepares mm-hmm. breakfast. How about Ms. Brenda? The question is, how often do you go to the beach? Okay. The answer of Alexander. Mm-hmm. He hardly ever goes to the beach. Excellent. And Maria, she hardly ever goes to the beach. Goes to the beach. Excellent. Okay, let me see. How about Mr. Juan Alberto? Yes, teacher. Your question? My question was, how often do you cook your breakfast? The answer is Maria never cooks her breakfast. Her breakfast. Good. Mm-hmm. Okay, how about Miss Kenya Navarro? Okay. The question how often do you go to church? Church. Okay. Miss
Heidi, she usually go to church on weekend. Excellent. Okay, vamos a decir, she usually goes. Go to the church on weekend. To the church on weekend. Excellent. Very good. Okay, how about Miss Heidi? How often do you go to the gym? Juan never go to the gym. Okay, Juan never goes. Goes to the gym. Number two, how often do you watch TV? Kenya always watch TV every day. Excellent. Good job. Okay. Bueno, ahora vamos a preguntarle a una persona más. Va a ser la última. Okay. Para crear una nueva pregunta a un nuevo compañero. No, pregunta. Yo tengo una pregunta que no me dijeron. Es una nueva pregunta. How often do you read a book? Repeat, please. How often do you read a book? Leer libros. Okay. No sé cómo se dice durante el día. Entonces, espéreme. Sería during the day. During the day. ¿Cómo, perdón? During the day. Durante el día. During the day. During the day. Exactly. During the day. Yes, ma'am. Durante el día por la tarde. ¿Cómo sería? Ah. No sé, por la tarde o por la noche. Solo sería in the afternoon. Sometime in the afternoon. ¿Así? Yes, ma'am. Okay, sometime in the afternoon read a book. Afternoon. Read a book. Sí. I sometimes read a book in the afternoon. Voy a hacer la pregunta. Yo ya la tengo. Si quieres, se la pregunto a Alexander en lo que Kenia termina. Okay, Alexander. How often do you drink milk in the morning? I always drink in the morning. Entonces sería Alexander Orway, sí. Sí. Alexander Orway. Drink milk. Así. In the morning. Está correcta esta, teacher. Can you read it again, please? How often do you dream? No sé cómo se dice drink. Drink. What? Drink. Beber. Drink milk. Thomas. Drink milk. Drink
milk in the morning? Yes. Yes. I always drink milk in the morning. Okay, correct. Finish, Kenya? ¿Todavía? Ok, sí, ya. Este, Alexander. How often do you drink the homework? Homework. How often do you do homework? How often do you do your homework? Do you do your do homework? You do? ¿Qué tan a menudo hace su tarea? Ajá, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tan a menudo hago mi tarea? I frequently. Solo lo viernes para decir Friday. Alexander, sería... I frequently... Sería Alexander frequently does his homework. Does his homework. Es que, teacher, yo creo que el problema aquí es que no conocemos muchos verbos. O sea, no nos podemos. Uh-huh. Homework. Ok. Una fácil, Kenia. Ok. Hey, how often do you go to the supermarket? Excellent, Miss Kenia. Go to the supermarket. ¿Con qué frecuencia voy al supermercado? Sí. Uh-huh. Ok, entonces sería, I usually go to supermarket, go to. Entonces, mi Kenia, la respuesta sería, Heidi. Sí. Ajá, uh-huh. Usually goes. Goes to the supermarket. Go to supermarket. The weekend day. Weekend. Solamente weekend. Okay, weekend. Los fines de semana. Weekend, ajá. Yes. Sería ahí supermarket. Sería at weekend. ¿Para decir de día de semana o fin de semana? Fin de semana. Ah, weekend. Sí, hay weekend. Ah, weekend. Teacher, entonces no se le agrega el on ni el in. En in, on, weekend. On, weekend. On, ¿verdad? On, weekend. Entonces, on, Kenia. On. Donde dice go to... The supermarket. Usually go to supermarket on weekend. On weekend, uh-huh. Correcto. Pero, Miss Kenia, la respuesta tiene que escribirlo, por ejemplo... sí. En tercera persona. Ajá. Goes. G-O-E-S. Sí. Sí. She usually goes. Que suena la S. Goes. Goes. Ajá. Exactly. Ajá. Goes to supermarket on weekend. Excellent. Bingo. Muy bien. Creo que esa regla, teacher, se me olvida. Sí. Le he practicado en el DID, le he practicado así bastante, pero sí se me olvida agregarle la S cuando estamos hablando de tercera persona. Es una de las reglas que cuesta más adquirir, pero hay que practicarlo ahorita que vamos comenzando para que después no sea difícil. Oh my God. A mí me costaba al principio, pero ahora casi siempre me acuerdo que cuando es he, she o it tengo que agregarle la S. Muy bien. ¿Y cómo entonces, has cambiado, chico? Muy bien. Sí, porque después, si no lo corregimos ahorita, llegamos avanzado y siempre cometemos el mismo error. Pero muy bien. Oh.
Ok, welcome back. Ok, muy bien. Ok, chicos, estuve con algunos grupos y que estaban practicando la pregunta, how often, ok, con su compañero. Vamos a solamente recordarles que cuando ya leemos la respuesta de nuestro compañero, por ejemplo, vamos a decir, vamos a decir que, por ejemplo, Miss Brenda usualmente va a la iglesia. Entonces sería, she usually goes to the church. ¿Okay? Hay que agregarle S o S al verbo. ¿Okay? Bueno, porque estamos utilizando tercera persona. Ok, let's check it out your question. Let's begin with okay, how about Miss Heidi? Okay. How often do you drink milk in the morning? And Alexander always drink milk in the morning. Ah, okay. Good. Excellent. How about Miss Brenda? The question is, how often do you visit your family? The answer of Sonia is she hardly ever visit your family. Visits. Okay, muy bien. Ya hay autocorrección. Muy bien eso. Okay, visits. Okay, good. How about Miss Juan Alberto? Hi. Okay, the question. Thank you. How often do I run? Carolina always run in the afternoon. Okay, good. Excellent. Muy bien. Okay, how about Miss Sonia? The question is, how often do you play soccer? Excellent. And the answer? And the answer is, Brenda says, sometimes. Okay, sometimes plays soccer. She plays soccer sometimes. Okay, good. Okay, how about Miss Maritza Reyes? How often do you my family? She usually Brenda my family. Good. Okay. Excellent, Miss Maritza. Miss Kenya. Sería the question. How often do you go to the supermarket? Yes. Miss Heidi, she usually to go to the supermarket on weekend. Excellent. Muy bien, Miss Kenya. She usually goes, excellent. Very good. Muy bien. Ok, bueno, ahora que ya practicamos los adverb frequency, vamos a ver los imperative. Ok, los imperative. Ok. Imperativos. Muy bien. Ok. Bueno, cuando la oración es como de mando. Exacto. Muy bien, Mr. Juan Alberto. Cuando estamos dando, por ejemplo, una orden, que se utiliza cuando se está dando una orden. Cuando estamos dando una sugerencia, ¿ok? Imperativo. Vamos a ver las peculiaridades de esta regla gramatical o de esta estructura gramatical
plus imperative. ¿Eh? The imperative is used to give commands and order, para dar órdenes o comandos que debemos de seguir, o también en ciertos casos se puede utilizar para dar sugerencias, ¿okay? O consejos. Vamos a leer uno de ellos. Let's read some of them. For example, we have, hey, open the door. Open the door. Ok, a estas frases también para sonar, para demostrar que tenemos valores, le podemos agregar, y tenemos cortesía, podemos agregarle please al inicio o al final. Okay? Please. Podría ser, hey, open the door, please. Or clean your shoes, please. Sit down, please. Okay? Acá estamos dando como ciertas órdenes. Okay? Como ustedes pueden ver, la peculiaridad de esto es que no lleva un pronombre. Por ejemplo, no dice, hey, you open the door, o you clean your shoes, sino que únicamente se menciona el verbo. Open viene de abrir, clean es de limpiar, y sit down es de sentarse. So we have open the door, clean your shoes, sit down. Okay? Esto, por ejemplo, es cuando está el niño que va para el colegio y lleva los zapatos sucios. Entonces le dice, hey, clean your shoes, please. Clean your shoes, please. Limpie sus zapatos. ¿Okay? O está de pie en una reunión, usted le va a decir, hey, sit down, please. Sit down, siéntate. Ok, también vamos a utilizar en los imperatives. Dígame. Yo tengo una duda muy grande y sáqueme de mi ignorancia. ¿Existen los pronombres átono en inglés? ¿Cuáles son, digo? Utilizando los imperativos. Los pronombres átonos. Por ejemplo. En inglés no existen. ¿Cómo no sé para decirlo? No. En ocasiones difiere el nombre de las equivalencias gramaticales del español al inglés. En ocasiones, como el inglés es más reductivo que el español, no creo que exista. Lo. Solamente se dividen en 12 tiempos gramaticales, y el español solamente conjugar el verbo haber y sale un montón. Ok. Gracias, entonces, maestro. Okay. Don't worry. Ok, so we have... No, que es ignorancia, créanme. No. Está bien. Ok, vamos a continuar. Como ven aquí dice, let's. Cuando usted está dando una orden o una sugerencia y utilizamos let's, nos estamos incluyendo en el comando. Es como que se diga, hey, vamos a correr. Hey, let's run. Let's run. Ok. Cuando dice, hey, vamos a la playa. Usted está con su grupo de familia. Usted obviamente va a ir con ellos. Entonces usted dice, hey, let's go to the beach. Let's go to the Tunco Beach. Let's go to the Puerto de la Libertad. Okay? Or let's go to the Mahahual. Entonces, al utilizar esa palabra, let's, significa vamos. Porque usted se está incluyendo también en la acción. Okay, let's take a picture. Vamos a tomarnos una fotografía. Let's take a picture. También es como otro ejemplo, es como que yo les diga, vamos a finalizar la clase. Incluso yo también estoy incluyendo, entonces diríamos, hey, let's finish the class. Let's finish the class. Ok, la diferencia. Por ejemplo, en la primera parte donde dice, open the door, para hacerlo negativo. Ok, para hacerlo negativo, vamos a utilizar don't, que es la contracción de do not. Y vamos a hacerlo así. Don't. Perdón. Don't open the door. Don't open the door. Okay, esa es la forma negativa. Don't open the door. Ok, vamos a ver. Siguiente, que es clean your shoes, sería don't clean your shoes, don't clean
your shoes. Ok, está la forma negativa. Igual que sit down. ¿Cómo sería la forma negativa, Miss Tonya? Don't. Exactly. Don't. Sit down. Don't sit down. Sit down. Don't sit down. Ok, ahí están las formas negativas. Ok, también para las formas negativas utilizando let's. Para cuando utilizamos let's, lo que vamos a hacer es incluir let's not run. Ok, vamos a no vamos a utilizar don't, sino que vamos a agregar not run. Let's not run. Okay. Al igual que let's go to the beach. Let's go to the beach. Okay. Ahí tenemos las formas negativas. Cuando decimos let's begin. Let's begin. Vamos a iniciar. Okay, is there any question so far? Yes. Let's. ¿Y si no fuera contractado, cómo fuera, teacher? Así se utiliza esa. Ah, ok. Ya es una, ya está compuesto. Ya viene así de fábrica. Ok, ok. Ok, vamos a seguir viendo los, las más oraciones. Ok, de la forma imperativa. Okay, for example, look at the bird. Look at the bird. Okay. Point to everywhere. Señala. Point to everywhere. Point to everywhere. Okay, pick up the trash. Pick up es recoger. Pick up the trash. Clean those windows. Clean those windows. Okay, here we have put on your jacket. Put on your jacket. Okay, put the ball in the teddy bear. Put the ball in the teddy bear. Put on your jacket. Put on your jacket. Okay, take the clothes to the house. Take the clothes to the house. Listen to the teacher. Listen to the teacher. Let's dance. Let's dance. Entonces, la forma negativa de esto puede ser let's not dance. Ooh, I'm sorry, there is a mistake. Let's not dance. Okay. Let's not dance. Esa sería la forma negativa. Let's eat. Let's eat. La forma negativa sería let's. Let's not eat. Mm-hmm.
let's not eat. Vamos a la forma negativa de este imperativo. Ok, en el, recuerden, cuando utilizamos let, es que usted está involucrándose en la acción. Okay. Seguimos. Teacher, question. Dígame, miss. In let's run, the negative is let's not run, or is let's not run. Not, miss. Not, conté. Not. Not. Let's not run. Let's not run. Y le voy a escribir de nuevo la forma negativa. Ah, ya que se me cae. Let's not. Si lo utilizamos let, esta es la forma negativa. Y si, por ejemplo, no utiliza let, solamente vamos a agregar don't. Don't dance, por ejemplo. Let's close the window. Let's close the window. Let's play soccer. Let's play soccer. Okay, good. Okay, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento de el imperativo. Okay, let's practice. Vamos a ir al manual. Okay. Vamos a ir al manual en la página 22. Okay, I'm going to read the conversation that we have, page 22. Vamos a leer la, el diálogo, okay? Está en la página 22. It says, hey, well, Marcia and Luke, please send this package. Yeah, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Once again, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, como ustedes pueden darse cuenta, en la conversación están utilizando diferentes comandos, okay, or imperative. Imperative. Okay, which one, which are, ¿cuáles son los que ustedes identifican como command or imperative? ¿Cuáles relaciones o cuáles? Please send this package. Excellent. Please send this package. First. Go ahead. Please write a memo. Please write a memo. Excellent. Give me one. Give me one of those. Excellent. Please supervise. Muy bien. Ok, ahora vamos a practicar esta pequeña conversación con parejas por vamos a practicarlo por 2 minutos. There we go. Gracias.
y medio, así que eso sí. No se desanime. Sí. Vaya. Hagámoslo primero. Yo, Marcia, y usted, Luke. Y después no cambiamos. No tengo todavía la, ¿cómo se llama? La conversación. Ah, me han puesto en... Espéreme. Teacher, ¿nos puede mandar la conversación en el WhatsApp? Porfa, en el WhatsApp. Ahorita. Please. Mucho gusto, Ari. Gracias. Ahí está. Vaya, ahí está, cabal. Vaya. Entonces, dicen, empiezo yo con Marcia. Okay. Please send this No sé cómo pack. Se pronuncia eso. Pack. Teacher, ¿cómo se pronuncia pack? Backstash, no es backstash. Es que mi esposo siempre se pone a molestarme a la hora de la clase. Bueno. You go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Intern. Yeah, es plural. Intern. Ay, me cuesta cuando es plural. Intern. Intern. Ok. Lo leemos nuevamente. Ok. Marcia, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, hoy empiezo yo. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo. Please. Sure, here you go. Okay, here we go. We're going to practice, okay, this conversation. So I need two volunteers, one for Marcia and another for Luke. Me, teacher. Okay, Miss Sonia, would you like to be Marcia? Me, teacher, too, yes. If you want. Okay, good. And Mr. Ever will be Luke. Okay, let's start in 3, 2, 1, action. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke,
Please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Okay, now, how about Ms. Carla? She will be Marcia and Ms. Heidi. She will be Luke. Okay, teacher. Okay, sorry. Please, 3, 2, 1, action. Sorry. Please, send this package. Yes, mom. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and Luke, please supervise the new intern. Absolutely. Okay. Good job. Excellent. Okay, ahora voy a tomar la asistencia de este día. Primera asistencia. Estamos con, perdón. Comenzamos con Mr. Alexander Aaron. Present, teacher. Bien. Brenda Lisette. Present, teacher. Carla Lisette Amaya Castro. Present, teacher. Bien. Alberto Segura. Alberto Segura. Carolina Eleonor. Present, teacher. Bien. Edgar José Cruz Amaya. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Erickson René Díaz Mejía. Erickson René Díaz Mejía. Ever Giovanni Ortiz. Present, teacher. Bien. Heidi Marisol Mengíbar Mengíbar. Present. Bien. José Nicolás García Maravilla. José Nicolás. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan José Cerón. Juan José Cerón. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Kenia Rebeca. Present, teacher. Maritza Reyes López. Present, teacher. Samuel Isidro. Samuel Isidro. Sonia Miriam Cortés. Present, teacher. Bien. Yesenia Emperatriz. María Magdalena Rivera Ruiz. Present, teacher. Gertrudis Yanira López Pérez. Ok, muy bien. Siempre en el manual. Vamos a continuar con okay, la actividad siempre en la página 22. Okay. Les comparto. Ok. Vamos a completar esos tres ejercicios, ok, con los imperative verbs. Completar. Ejercicio 1, 2 y 3. Complete the following commands. Use the conversation above as a reference. Tiene que completar los comandos utilizando la conversación como referencia. La primera sería, please write. Write a memo. About. Please write a memo. Please write a memo about the new date. Excellent. Number 2.
Supervise. Give me one of those stickers. Oh, give me. Please supervise. Okay. Aquí tenemos más command, how to use command to order. Tell someone to do something. For example, write a check, send a memo, check the report, supervise the employees, go to the meeting, okay? Okay, ahora vamos a hacer seis commands, seis imperatives. Y vamos a responder la siguiente pregunta utilizando los seis commands que usted va a escribir. Por ejemplo, what do you think your classmate's boss want him or want her to do tomorrow? ¿Qué considera usted o qué piensa usted que el jefe de su compañero le va a pedir mañana en su trabajo? Okay. ¿Qué considera usted que el jefe de su compañero le pedirá el día de mañana? For example, hey, please send the email. Please arrive on time. Okay. Ejemplos como eso. Vamos a trabajar esta actividad en pareja. Okay. Usted tiene que crear las seis commands, los seis imperatives. No sé si hay una pregunta al momento. Ok, there we go. Teacher, perdón, todos yeah. Comienzan con please. Sí, para que suene más educado, you know, más polite. Ok. Thank you. Pero deja de ser imperativo. Sí, ¿verdad? Pero para que suene, lo puede colocar al final también. Sería un imperativo superlativo. Ok. En español. En español. Le quita la acción del mando. Con sutileza. Entonces lo voy a poner, please prepare report. Teacher, ¿cómo se dice cuentas por cobrar? ¿El qué? Cuentas por cobrar. Bueno, déjenme investigarlo porque no, en realidad no sé. Sí, ni yo sé cómo se dice. Es que yo sé que eso le va a pedir a mi compañera. Y si no me pide nada, entonces no las hago. Me van a pedir las notas. No, pero es el otro mes, eso es el otro mes, no ahora. La asistencia. Ok, says account receivable. Account receivable. ¿Se lo quiere que le gusta que se lo? Sí, sí, el account. Account receivable. Teacher, y se podrá, please, let it here. No. Again, please. Please, let it here. Let it here, ¿sí? Vamos a sí. Comer acá. Ajá, ¿se puede? Yeah. Sí. Ok, thank you. Thank you, teacher. Let's eat here. Let's eat here. Let's eat hamburgers. Hamburgers, nah. Choris. Choris, delicious. Yes. Pupusas. Please. One. Taza, ¿cómo se dice? Taza.
cup. 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 Como coffee cup. One cup. Ajá. One cup coffee. One coffee cup. Ah, recuerde que a significa un. A coffee cup. Please, a cup coffee. No, a coffee cup. Please, a coffee cup. Pero el verbo, ¿cuál sería? Please, let's traer. Have. Let's have. Ah, vamos a tomar o a tener un café. Please. Coffee. Ah, no estamos con. Yo hice, please come early to job. No sé si estará bien. Yeah, está bien. ¿Está bien? Please come early. Yep. Okay. And the second, please give me the plane education. Yes. And this, ¿qué entonces? Please supervise to okay. The student in the break. Puede ser opcional. Okay. Okay. Please supervise to the student in the break. Yep. Okay. Please write to the report the system of student. Okay, report. Report, okay, uh-huh. Please write to report. Okay. Uh-huh. A system of a student. Yes, sir. ¿Cuántas tenemos que hacer, teacher? Seis. Sí, me falta uno. ¿Y usted, Maritza, qué ha hecho? Cuénteme. Ahorita estoy viendo cómo la voy a adelantar. Pero no sé si give me teacher. Yes, teacher, una consulta. Yeah. Si queremos pedir que haga una copia de la base de datos, es give me o do, hacer. Do. Please do. O puede ser, please get, conseguir. Get me, o solo get. Solo get. Backup. Solo get. Get backup. Get a photocopy. Perdón. Get a photocopy. Get. No lo entendí lo otro. Get a back. A copy. A photocopy. Bueno, terminamos. Pena. Yes. Super fast. Yes. Okay, tell me, which one do you have? ¿Cuáles tienen? Okay, tenemos, please attend a client. Mm-hmm. Send email. Right. And please write the report. Report. And go to the meeting. Excellent. And call to the provider. Excellent. Muy bien. Miss Elsa. Sí. Eran individuales.
Ah, agrupar. Las sí, las y que hicimos una cada una. Ahí está bien. Solo que... No sé. Pero buenísimo, María. Bueno. Ah, como que si me daba la orden a mí. No. Teacher, no. ¿Cómo es? ¿Cómo? Teacher. ¿Perdón? ¿Cómo es la actividad? Tiene que hacer 6 comandos. Solo los comandos. Ajá. Ah, bueno. Por ejemplo, que pusimos call the clients, Alexander please. Y yo tenemos lo mismo. Ay, perdón. ¿Cuál es por ejemplo, pusimos call the clients, please. Call the clients, please. Yeah, sounds good. Muy bien. Sí, y write a report. Write a report, good. Dispatch a packet. Send email to client. Send an email to client. Okay. Serve a customer. Okay. Ahí puedo decir help a customer. Help. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayudar. Help. ¿Cómo ayudar a los? Organize a meeting. Organize a meeting. Esas son las que tenemos. Ok, good. Suena muy bien. Muy at four. Group 6. Please supervise the employer. Okay. Y por ahí está Ever Giovanni. Hola. Sí. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, sí, yo les digo las mías. Bueno, ahorita, please, la primera, please send the invoice to the client. Please check the receipt. Please send a memo. Please check the report. Please go to a meeting. Please answer the messages in the WhatsApp. In WhatsApp. Please supervise the employees. Please check the email. Esas son las mías. Ah, okay. Okay, here we go again. Okay, now we're going to share the some commands, with some imperative sentences. Okay, let's start with Miss Kenia Navarro. ¿Alguno de los que usted escribió? Okay. Write a report. Call the clients, please. Client, good. Dispatch a package. Package. Eso. Yeah. Email to clients. Send email to clients. Excellent. How about Miss Maritza? Los comandos que usted escribió, Miss Maritza. Please greet a check balance. Excellent. Client hopes a hit office. Excellent. Please answer the telephone. Answer the telephone. Very good. How about Mr. Alexander? Call the clients, please. Call the client, please. Excellent. Help a customer, please.
killed a customer. Very good. Please organize a meeting. About Mr. Juan Alberto. Okay. Please come early to job. Excellent. Please give me the plan education. The plan education, good. And please supervise the student in the break. Excellent, very good. How about Miss Carolina Eleonor? Yes, please send this week ministry survey. Okay, survey, good. Please check assistance employed in of the month. Muy bien. Please prepare report account receivable. Esa no sé cómo decirla. Receivable. I don't not speak. Good, but it's okay, Miss Carolina. Muy bien. Okay, I like your dog, by the way. With the super. Okay, let's continue. Thank you. Okay, how about Miss Elsa? Please attend a client. Please send an email. Please write a report. Please go to the meeting. Please call to provider. Please get a backup database. Okay, very good. Thank you very much. Okay, ahora vamos a desarrollar otra actividad del manual. Okay, está en la página 24. Okay, y dice, hello. My name is John Wilson. I work in an office and I'm a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend the conferences on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, alguna palabra que no conozcan de este párrafo? La última. ¿Perdón? La última. Busy. Okay, busy es cuando usted está demasiado ocupado en algo. Busy. Por ejemplo, usted pasa trabajando todo el día, usted dice, today was a busy day. Occupied. Okay. Thank you. Okay, we have busy. Attend. Okay, aquí el verbo attend significa asistir a un lugar, llegar a un lugar. Por ejemplo, usted le pregunta si llegó, si usted fue a la reunión de ayer, usted dice, hey, did you attend to the meeting yesterday? Mm-hmm. Attend. Okay, ¿qué más? Tenemos meetings, que son reuniones, sí, conference, que son conferencias. Ok. Ahora tenemos estas oraciones. Son 7 oraciones. Se tiene que va a revisar si las oraciones están correctas y si están incorrectas, tiene que escribirlas en la forma adecuada. ¿Okay? Esto lo pueden encontrar en el manual en la página 24. Si no, yo se lo puedo enviar. No se preocupen. Ok, vamos a... Y vamos. Ahí tienen. Final.
teacher. Dígame. Al lado izquierdo, después del número, ¿qué vamos a poner? Si es verdadero o falso. O si es verdadero, correcto. Si está correcto o incorrecto. Y si está incorrecto, lo tiene que volver a hacer. La tiene que escribir la forma correcta. Ok. Thank you. No sé qué la vamos a poner. Yo lo estoy poniendo. Pero como, como. Ajá. Una F de falso o como. O un cheque puede ser. Ajá. Va, y entonces, como no se, no se llama así, el, lo correcto, no sé si es así, me corrigen. Poner his name correct is John Wilson. O no se contesta así. His name is. Solo his name is John name Wilson. Is. Yo solo así okay. Le he puesto también his name. His name is. Okay. He writes reports every day. Y aquí que dice. Él escribe reportes todos los días. I always. Pero está. Esto no estará incorrecto. Yo no lo encuentro. I work in an office. I am a human resource. Every day I check emails. I always answer the phone and talk to potential employees. Attend meeting in the morning and as often we always events we have attend. Entonces no, podemos, dice que podemos, verdad que ajá. Sí, no dice, no okay, dice. Le vamos a poner que he checked emails for the company, porque no es que escriba reportes, sino que chequea los emails. O quizás ponerle que no lo hace. He writes reports every day. He doesn't write reports every day. Doesn't. Very good. He doesn't report. Sí. He doesn't write reports every day. He never answers the phone and talks to the customer. Porque él dice, yo siempre respondo el teléfono, contesto el teléfono. I always answer. ¿Quién es falso? I always answer the phone. Entonces sería, he always. He always answers the phone. Porque aquí dice que y que llama a los clientes, pero él dice que él que llama a los potenciales empleados generales. Entonces él en esta en la número 3 hace una cosa, pero la otra no la hace. Como él es el gerente de recursos humanos. Entonces él no llama a los clientes.
no llama no. a los clientes, sino que a los empleados. Llaman a los empleados, a los futuros empleados. Ajá. Entonces, he always answers the phone and talk. Answer. He doesn't talk to phone. Esa segunda parte, ¿cómo la vamos a poner, Sonia? Yo diría ahí que tendría que ser como van dos, tendría que ser dos respuestas. Ajá. He always answers the phone. He doesn't talk to customers. Y si le ponemos and, es correcto poner and doesn't talk and doesn't talk de customers. And he doesn't talk to customers. Porque dice in the morning, yeah, and not so often in the afternoon. Entonces, en lugar de never, le vamos a poner up. Okay. Quiero ver este toda la oración queda igual, solo le vamos a cambiar el never por often. Says he usually has 7 in the company. In my company. Ahí también. Always, va, ¿verdad? Yes, yeah, sí. We le vamos a poner, ¿verdad? Always, sí. Always. I have everything. Las 7. He has to go. He has to go to conference on July. Eso está bien. Yes, go on conference. Ah, pero dice. We have to attend conference on July 21. We have. Es que no sé por qué tiene dos. En las dos fechas tiene reuniones. Quiero ver. We have to watch in conference. No, pero en la quiero ver en la segunda. Quiero ver. ¿Qué dice que? Tiene que ir y en esta dice, bueno, no sé. ¿Teacher? Fíjense que tenemos duda en las 7 porque dice, he has to go to a conference on July 22. Pero en la redacción del párrafo, va a una conferencia en las dos fechas. Está bien. He has to go to a conference on July 21st. 21st, ah. ¿Y la otra? Mm-hmm.
La otra es, la conferencia es el 21 y la reunión. La reunión es el 22. Ah, ok, gracias. ¿Digas tú o conferencia? Ok. Entonces es 21. Gracias, teacher. Company. Oye, la última. Eso no acabó el tiempo. No, he has to go to a conference on julio. La última. Él tendrá que ir a una conferencia en julio 22. Sí. No. Tiene que ir a una conferencia. No. Tenemos que asistir a una conferencia, sí. No, pero dice. De 21. Bueno. Ajá, sería el 22, abajo dice el 21. Y después nosotros tendremos que asistir a una reunión, ya no es a una conferencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, he has to go to a conference. ¿O sería sería como poner la negativa? Como decir, no, él va a tener reunión. O él no va a tener conferencia en julio 22. Uh-huh. ¿Sería así? ¿Sería como poner la negativa? Él no va a tener, no va a ir a ninguna conferencia en julio 22. No, él va a tener su conferencia el 21. Mm-hmm. He has to go to a conference in July 21. Si se pone negativo, tendría que usar el don't, ¿verdad? En ese caso se utiliza doesn't porque es sí, porque es sí. Pero la respuesta sería, bueno, se puede poner positiva o negativa, cualquiera, porque si es positiva cambia la fecha. Exacto, es 21st. Se lo puede poner he has the conference on July 21st. Okay, so we finished, right? Vamos a empezar con el número uno. He said his name is John Wilkins. Volunteer for number one. Me, teacher. Thank you, Miss Elsa. His name is John Wilson. Wilson, good. Number two. Me, teacher. Okay, Miss Sonia, number two, and Mr. Juan, number three. He's false. He doesn't write reports. Excellent. He always answers the phone and talk to the potential employees. Employees, good. Number four. Mr. Alexander, thank you. He attends meeting in the morning. Excellent. You often attend meetings in the morning. Five. Number five.
He not so often attends meetings in the afternoon. Okay. He never attends meetings in the afternoon. Okay, number six. Six, me. Thank you, Miss Caroline. He always has as have events is in company. Excellent. He always has events in his company. Events. Events. Excellent. Events. How about number seven? A volunteer. Thank you, Miss Brenda. He has to go to a conference on July 21st. Excellent, July 21st. Okay, voy a compartir con ustedes las respuestas. Puede ser sure. Alguna variación, si usted ha puesto una negación o algo así. Acá está. ¿Día, Miss? Es una consulta con la última interrogante. Día. En el párrafo estamos confundidos porque habla de las dos conferencias. O no sé si entendimos mal, porque para nosotros sí. Una es conferencia, Miss, y la otra es solamente es una reunión. Ah, attend a meeting, ¿verdad? Yes. Okay. One is conference, another one is meeting. Ah, okay. Okay. Bueno, ahora vamos con based on the reading in part number one, write a similar paragraph about what you do at your job. Okay, ahora vamos a poner en práctica. For example, adverb of frequency, la forma negativa, la forma positiva del simple present en un párrafo. Ok, vamos a crear un párrafo similar al previo, pero en este caso va a ser propio, describiendo qué es lo que hace en su trabajo. Okay, what do you do at your job? Okay, what do you do in your job? Similar de Don Wilson, ¿verdad? Con sí. Todo lo que nuestras hacemos a diario, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Si usted lo redactamos y después lo leemos, ¿verdad? Lo practicamos, sí. Está bien. Ok. Hay unas palabras que no sé, tendría que buscarlas yo, porque donde trabajo. Mío, como es de oficina, es más fácil. Ay, qué gana. Ah, yo ya había hecho algo así, fíjense. Ah, y creo que lo hicimos en el módulo pasado. No, yo el módulo pasado no lo recibí. Ah. De una vez me mandaron a este. Anda. Sí. Pero yo ya había hecho
como en el manual decía que había que hacer como una descripción de lo que uno hacía en el trabajo, en una página anterior, ya más o menos había hecho algo. Hello. 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 Tendría que ocupar un montón de palabras porque no sé cómo decir las cosas. Sí. ¿Qué hago? Yo no sé cómo decir. Administrador. No lo hubiera dejado como tarea. Que sí, de teacher, tarea, ya es la hora. Sí. Yo creo que ya no lo va a revisar. Ah, ya no pasa acá. Qué bueno. Okay, so this will be homework. Vamos a dar como tarea para que usted tenga tiempo de escribir un párrafo describiendo las actividades que usted hace con regularidad en su trabajo. Okay, vamos a tomar la última asistencia. Okay, este día le corresponde el one by one. Y déjenme chequear. Corresponde hoy es Ever Giovanni Ortiz, le corresponde el one by one. Ok, vamos con a tomar la asistencia correspondiente a este día. Es vamos con Mr. Alexander, is here, Miss Brenda, to Carla Lisset. Present. Okay. Carlos Alberto Segura. Okay. Carolina Leonor. Present, teacher. Good night. Good night. Edgar José Cruz. Okay. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Bye. Bye. Erickson René Díaz Mejía. Present, teacher. Good night. Good night. Ever Giovanni Ortiz. Present, teacher. Marisol Menjivar Menjivar. Present. Good night, teacher. Good night. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Bye, bye. Josué Alexander Flamenco Asensio. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Okay, Juan José Cerón Quintanilla. Juan José Cerón Quintanilla. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present, teacher. Good night. Good night. Maritza Reyes López. Present, teacher. Good night. Good night. Samuel Isidro. Sonia Miriam. Yesenia Emperatriz. Present, teacher. Okay. Yesenia Emperatriz. Okay, María Magdalena. López Pérez. Okay. Present, teacher. Good night. Good night. Okay, en ese día le corresponde el one by one al Mr. Ever Giovanni Ortiz. I'm here, teacher. Okay. Los demás, see you next class. Good night. Good night. Thank you.
Ok, Mr. Everett, como usted sabrá, en estos minutos que quedan, es para que el alumno tenga la oportunidad de poder solventar alguna duda con respecto a los temas gramaticales o con los temas de vocabulario correspondientes a este módulo. No sé qué tema le gustaría reforzar o qué tema le gustaría que resolviéramos. Sí, en primer lugar, teacher, gracias. En primer lugar, que usted se habrá dado cuenta, estoy faltando las clases, pero me he estado teniendo problemas con internet. Cuando sé, yo hablé ahora con recursos humanos, que lo reportarán también. También lo estuve reportando con ustedes por WhatsApp. Sí. Con una señora, lo estuve reportando también, una señora que aparece aquí en WhatsApp. Y ahora sí me pude meter. Yo no sé si ayer, porque había una gran tormenta aquí, no pude. La vez pasada solo estuve como una hora, pero se miraba todo cortado. Entonces no entendía nada, no se miraba nada. Pero, no me disculpo ahí por esas inasistencias, pero fue por ese motivo. Okay, una, señor. Dos, si tengo un problema, usted me corrigió hace un momento en la gramática, ¿se recuerda? Sí, sí. En el transcurso de la clase. Ese pequeño problema tengo yo, que no sé cómo a veces qué va primero y luego. Ah, vaya, con gusto. Solo lo digo y vamos a... me fijo. Sí, sí, ya sé qué tema. Entonces, serían los adverbios de frecuencia. En realidad tiene muy buena gramática, solamente son detallitos, ¿verdad? Creo que porque como no estuve en esa clase. Sin embargo, ahorita con mucho gusto le voy a solventar cómo es que se coloca ese orden. Ok, gracias. Solo comparto mi pantalla. Y el tema se llama adverb of frequency, adverbios de frecuencia. Esto los utilizamos, por ejemplo, a la hora de adverb of frequency, los utilizamos como para expresarnos qué tan a menudo, qué tan frecuencia o realizamos ciertas cosas o hacemos ciertas cosas. Y utilizamos esto. Esta es como una escala. En realidad no está escrita en piedra, pero nos ayuda como a situarnos cuál es la probabilidad. Por ejemplo, tenemos always, que es como siempre, ¿verdad? 100%. Sí. Tenemos frequently, que es como el 90%. Usually, que es el 80%. 100%. Often, it is 70%. Sometimes, 70%. En ocasiones, 50%. Occasionally, okay. Seldom, and never. And never significa nunca. Entonces tenemos como una escala. Seldom, ¿qué significa seldom? Como raras veces, pocas veces. Okay. Entonces tiene una probabilidad muy baja. En realidad, esto es como para que se tenga una guía, sin embargo, no quiero que diga cuál va a seldom. Seldom occasionally. Okay. Porque entramos en conflicto. Esto es solo como una guía para que usted se pueda ubicar. Okay. Y tenemos... tenemos, how often do you brush your teeth? Para hacer una pregunta, por ejemplo, para decir, ¿qué tan a menudo haces tal cosa? ¿Qué tan a menudo revisas tu celular? ¿Qué tan a menudo o con cuánta frecuencia miras televisión? Utilizamos la pregunta, how often, que significa, ¿qué tan a menudo? ¿Con cuánta frecuencia? How often do you brush your teeth? ¿Con cuánta frecuencia o qué tan a menudo te cepillas los dientes? How often do you brush your teeth? Tenemos la respuesta, I always brush my teeth. Exacto. Entonces, aquí como usted puede darse cuenta, tenemos el adverb frequency, always, y va situado antes del verbo, antes de brush. Entonces, el adverb frequency. Ajá, porque ahí es la duda, porque yo creo que yo lo pondría, en mi caso, yo lo hago así como, I brush my teeth always. Ajá. Y ahí es el error. Entonces tengo que poner I always brush my teeth. Entonces va antes del verbo. Por ejemplo, I always brush my teeth. I always brush my teeth. Y ahí tenemos, how often does your mother cook? Cook. How often is Claudio late for class? He's never late for class. Tenemos otra excepción, Mr. Ever. Y es que cuando utilicemos el verb to be, el verbo cero estar en inglés, por ejemplo, is, he is, she is, they are, we are, ahí cambia la posición del adverb frequency. En ese caso va a ir después, únicamente con el verb to be.
Ah, ok. Con los demás verbos va a ir antes. Ok. Únicamente va a ir después con el verb to be. Ok, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, she's often late for class. She is often late for class. They are always late for class. Como puede darse cuenta, often, always está situado después en la oración, después sí. del verb to be. Sí, pero sí, en, la, ya entiendo. en las dos oraciones más abajo, va antes del verbo. Por ejemplo, she usually cooks. They usually cook. Okay, uh-huh. Está la diferencia cuando utilizamos el verb to be y cuando utilizamos otros verbos. Ah, okay. Ahora sí, ya. Esa era la controversia. El verbo, el to be, es el que hace la diferencia. Ajá, y ahorita tenemos, por ejemplo, en la forma negativa va a ir entre medio del auxiliar y el verbo. Por ejemplo, we don't usually travel. She doesn't usually travel. En ese caso va en medio de la negación y el verbo principal. Uh-huh. Okay, también tenemos perfecto. Otra excepción. Por ejemplo, sometimes y usually. ¿Puede regresar la pantallita un momento. Yo le estoy tomando fotos para luego. Claro que sí. Ok, ya le tomé. Gracias. Ya, hoy sí. Ok. Tenemos aquí, sometimes we study English usually. Con esos dos, con sometimes y usually, estos dos adverbios de frecuencia los podemos utilizar al inicio de la oración o al final de la oración. Tienen esa flexibilidad okay. que se pueden utilizar al inicio o al final. Únicamente sometimes and usually. Usually. No hay problema a veces. No, con eso usted lo puede colocar al inicio o al final o en medio de la oración. Okay. Vamos a practicar, tenemos aún un minuto. Por ejemplo, we are in contact with my sister. ¿A dónde colocaría la primera? We are in contact with my sister mm-hmm. often. I contact. Recordamos que cuando utilizamos el verb to be, el verbo, el adverbio de frecuencia va a ir después de. Are we. Entonces sería we are. We are. Often. In often. Contact. With my sister. Ajá. And number two. Peter doesn't get up before 7. El adverbio de frecuencia es usually. Ajá. ¿A dónde iría usually en esa oración? Peter. Mm-hmm. Usually. No, que tiene que ir, before sir. Tiene que ir entre medio de la negación y el verbo. Peter doesn't usually. Mm-hmm. Exacto. Get up before 7. Ok, recordamos que usually también puede ir al inicio o al final. También puede decir usually. Peter usually, it doesn't get up before 7. Good job. Okay. Vamos a hacer la número 4. Yeah. They go mm-hmm. sometimes swimming in the lake. Okay, aquí tiene que ir antes el verbo. They sometimes uh-huh. go swimming in the lake. Excellent. Okay. Muy bien. Okay. Esa es la adverb frequency, Mr. Okay. Okay, Mr. Okay. La otra. Dígame. Otra cosa. No he podido entrar a la plataforma para hacer las tareas. Sí, comprendo.
En ese aspecto, Mr., le recomiendo que escriba al encargado de, por ejemplo, las autoridades de la academia, para que ellos le ayuden a cómo puede ingresar, porque ahí sí. Ok, perfecto. Lo haré entonces mañana, por la mañana. Okay. Para hacer, si no, me hace un recordatorio vía WhatsApp, yo con mucho gusto le voy a reenviar su mensaje a la coordinadora. Ok, vía WhatsApp, ahí en el grupo, ¿verdad? Yes, sir. Ok. Estoy bien, teacher. Ok, have a good one, sir. Take care. See you tomorrow. Ok, good night. See you tomorrow.